Bueno, entonces, otra de las familias de los acordes que quiero compartirles es los acordes llamados semidisminuidos, o también los van a encontrar con el nombre de menor 7 con quinta disminuida o menor 7 bemol 5. Bueno, generalmente se utilizan cuando la modalidad o la tonalidad está en modo menor, ¿bien? Hay varias formas de construirlos en la guitarra, ¿no? Voy a tratar de compartirles lo más usual, los dibujos, los mapas, los modelos de, pues, de uso común. Bueno, entonces los acordes menores 7 ya los vimos. Vamos a repasarlos nuevamente. Digamos que yo tengo acá la menor, ¿bien? La menor triada que conocemos, cuya fórmula estructural es 1, bemol 3 y 5, una quinta justa, ¿sí? O la do mi, esa es la menor, este que conocemos, ¿bien? Creo que ya les expliqué que es un menor con séptima menor. Entonces, siempre la séptima, ¿no? El intervalo de séptima lo vamos a encontrar un tono debajo de la raíz donde estamos en función. Entonces, digamos que yo tengo la menor acá, ¿cierto? La nota La, miren acá, es la tercera cuerda pisada en el segundo espacio. Entonces, a esa nota La le voy a bajar un tono. La, La bemol y Sol. Entonces, la nota Sol es la séptima menor del acorde de La menor. Creo que ya lo vimos, estoy repasando. Entonces, La menor 7 será así, ¿cierto? Mírenlo acá. Es como si yo estuviera haciendo La, la quinta al aire, Mi, o sea, la quinta de este acorde, Sol, la séptima menor, y Do, que es la tercera menor. Mírenlo acá. La menor 7. Bien. Pero me están diciendo que la quinta debe ser disminuida. Bien. O sea, este Mi debe ser Mi bemol. Claro, pues bajar este Mi, pues no tiene sentido. Entonces, vamos a tratar de hacerlo por la sexta cuerda. Estos son acordes cuatriadas. Bien, o sea que tienen cuatro notas. Es decir, que la fórmula es 1, bemol 3, bemol 5, ¿no? Porque me están diciendo quinta disminuida, y 7. En esta inversión, en cualquier inversión, ¿no? Quiero decir. Bueno, vamos a empezar por la sexta cuerda. Este es un dibujo típico de los menores 7 quinta bemol o quinta disminuida o semidisminuido. Entonces, en este caso, la fundamental está en la sexta cuerda. ¿Ven? Estoy haciendo La, que es la raíz, ¿cierto? Aquí en la cuarta cuerda estoy tocando en el quinto espacio la nota Sol, que es la séptima menor. Sol. Bueno. Bien, entonces sigo. Este es un Do, esta nota acá es un Do. Es decir, la tercera cuerda pisada en el quinto espacio. Ese es un Do, ¿cierto? O sea, la tercera menor de La menor. Y la quinta disminuida es esta, Mi bemol. La segunda cuerda pisada en el cuarto espacio. Entonces el dibujo me va a quedar así, miren. Es algo así también, para que lo entiendan, como si fuese un La menor, miren, ya sabemos, como si fuera un La menor, pero con el bajo en la sexta cuerda de ese espacio donde estamos así, así. Entonces, como aquí yo estoy pisando la raíz en Fa sostenido, pues esto se, o Sol bemol, esto se va a llamar Fa sostenido menor 7 bemol 5, o Fa sostenido semidisminuido. Bueno, este es un modelo que se utiliza mucho, ¿no? Por la sexta cuerda, ¿no? O sea, teniendo como bajo la raíz, la primera, la fundamental. Bien, mírenlo acá. Entonces, esto aquí, pues si esto es La menor 7 bemol 5, esto es Sol, Sol, Sol menor 7 bemol 5. Pues si bajo acá, pues esto será Fa, Fa
fa. Estoy transportando, estoy transportando. Mírenlo acá. Sol menor 7 bemol 5. La menor 7 bemol 5, ¿no? Si semidisminuido o menor 7 bemol 5. Estamos viéndola por la sexta cuerda. Por la sexta cuerda, o sea, teniendo como referente el bajo. Usted tiene que conocer estas notas, ¿no? Mi, fa, sol, la, si, do, re y mi. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, queda claro pues que todos estos dibujos por la sexta cuerda van a ser menores 7 bemol 5. ¿Usted cómo sabe el nombre? Pues por el bajo que esté pisando en la sexta cuerda. ¿Listo? Entonces esto va a ser sol menor 7 bemol 5. ¿Sí? ¿Cierto? Do 9, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que interpretó Joe Cuba que se llama Mujer Divina, ¿cierto? Estamos en fa menor, ¿cierto? El segundo grado de un modo menor es menor 7 bemol 5, en este caso sol menor. El quinto grado pues es con séptima, ¿no? En este caso vamos a hacerlo 9 o bemol o 7 bemol 9. Bueno, luego hacemos el cuarto grado de ese modo menor, en este caso si bemol 7 o bueno, con tensiones, ¿no? Ya este es otro tipo de sonoridad. Lo que estoy haciéndolo es para que usted sepa cómo aplicarlo. Bueno, por ejemplo, un fragmentico de la primera noche que te vi. Bien. Yo sabía que eras para mí. Bueno, entonces usted puede hacer fa menor 7 o fa menor 6. Bueno, ya vayan utilizando acordes un poco más agregados, ¿no? Mulata. Fíjense que estoy haciendo por cuarta, ¿no? Fa menor 7, si bemol 7, ¿no? Mulata. Despierta. Aquí hago el sol menor 7 bemol 5 y juego con do 7 o con do 9 o con do 7 bemol 9. Mi cielo, divina mujer. Bueno, digamos que estamos en sol menor, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta progresión, ¿no? Sol menor, do 7 o do 3 o do 9, como quiera, dominante. Luego hacemos el segundo grado de sol, que es en este caso la menor 7 bemol 5. Luego hace re 7 bemol 9 o re 9 o con la novena aumentada, ¿cierto? Puede hacer re 7 sostenido 9, no sé, eso ya cada uno juega, o simplemente 7. Estoy mostrando es una progresión muy usada pues en la guajira, en esto que llaman salsa, ¿no? Pues, bueno, entonces ya sabe cómo aplicarlo, ¿no? Repito, sol menor 7, así o así, con cejilla, ya lo hemos visto. Fíjense que aquí estoy utilizando los 9, ¿no? Un do 9, tiro la novena aquí, el re. Ahora hago el segundo grado, la menor 7 bemol 5. ¿Sí? O sea, el mismo semidisminuido que estamos viendo. Y luego puedo hacer no sé, cualquier o un re 9 o un re 7 bemol 9 o un re 7 sostenido 9. Usted escoge, ¿no? El tipo de tensión, ¿no? Bueno, y juega así. Entonces, cuando usted esté tocando en modo menor, ya sabe que lo puede aplicar en varios contextos, ¿no? Por la sexta cuerda. Ahora, por la quinta cuerda hay un dibujo que es este. Mírenlo acá. Es algo así, para que lo entiendan, como si fuese un la delta, o sea, un la con séptima mayor. Voy a repetirlo.
Este es un La mayor, ¿cierto? La triada. O sea, estamos pisando Mi, La y Do sostenido, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando vimos los mayores con séptima mayor, dijimos que le bajábamos un semitono. O sea, en este momento este es un Sol sostenido. Ya usted tiene este dibujo de un La delta 7. Bueno, estos acordes que les estoy mostrando tienen este dibujo, pero ya con esta digitación así. Simplemente que el bajo lo va a llevar la quinta cuerda, o sea, el bajo raíz. Entonces, si esta nota aquí, en la quinta cuerda, pisada en el segundo espacio, se llama Si, este es un Si natural, esto no es ni un acorde, ni mayor ni menor, sino una nota, una frecuencia, una altura, Si. Entonces, simplemente pues hago el dibujo, ¿no?, que les he mostrado ahora, como si fuese de La delta 7. Entonces, el bajo, la nota, pues fundamental, me la determina la quinta cuerda con este dibujo así. Bueno, vamos a hacer entonces un Do menor 7 bemol 5. Mírenlo acá. Aquí estoy pisando la nota Do en la quinta cuerda, tercer espacio, con el dedo 1. Mírenlo acá. Do. Sigue la tercera menor, ¿verdad?, que es Mi bemol. Mírenlo acá. La segunda cuerda pisada en el cuarto espacio, ¿sí?, con el dedo 4. ¿Sí? Hasta ahora llevamos Do, Mi bemol. La quinta de ese acorde es disminuida. O sea que este es un acorde disminuido, ¿cierto?, con una séptima menor. Bueno, entonces, miren la nota Sol bemol acá. O sea, la quinta bemol. ¿Sí? Y miren la séptima menor, que es el Si bemol. Bueno, en la tercera cuerda, tercer espacio. Este es el dibujo. Mírenlo acá. Entonces, en este momento, este es un Do menor 7 bemol 5. Pero, digamos que la quinta cuerda es la que me determina el nombre del acorde, ¿no? O sea, que es el bajo fundamental. Entonces, si yo bajo un semitono, esto será Si menor 7 bemol 5. Que en la sexta cuerda lo buscamos también por aquí. Por ejemplo, mire, esto es Fa, Sol, La y Si, ¿cierto? Entonces, como ya vimos el dibujo de los menores 7 bemol 5 por la quinta cuerda, que era así, entonces usted también lo puede hacer aquí, por la quinta cuerda, ¿sí? Pues un poco más opaco, más grave. Pero lo que le estoy mostrando son como los dibujos, los mapas, los modelos, para que se le facilite. Porque la guitarra tiene pues su complejidad, ¿no? La construcción de los acordes. La guitarra no es un instrumento pues muy simétrico, ¿no?, como el piano, ¿no? Bueno, entonces voy a repetirles esto por acá. Estos dibujos son menores 7 bemol 5. Entonces, esto, si esta nota aquí es Re, ¿sí?, en la quinta cuerda pisada en el 1 2 3 4 5 quinto espacio, esa nota ahí es un Re, pues este dibujo me indica que este es un Re menor 7 bemol 5. Bueno, acá mírenlo. Esto será un Mi menor 7 bemol 5. Esto será un Fa menor 7 bemol 5. Esto será un Sol menor 7 bemol 5. O sea, como si fuese este, ¿no?